Bueno, en realidad es una obra esperada. Nosotros tuvimos en contacto con gente que está a cargo de la obra en el tramo que, la ruta se transforma en calle, calle Rivadavia y calle Mitre, y pasa por el centro de casi el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, ahí estuvimos verificando, viendo los avances de la obra, la calidad de terminación, que es bastante buena, porque estaban levantando toda la carpeta en el momento que fuimos para después hacer un trabajo de repavimentación. Y bueno, sabemos que el obrador está en La Playosa, sabemos que vienen trabajando desde Villa María hasta la altura del kilómetro 34, que es Colonia San Bartolomé, porque de ahí había otra licitación en su momento. Yo recuerdo haber estado en San Francisco cuando se habló de los tramos esto, y es una obra nacional, ruta nacional, estamos hablando de la 158, desde lo que es Río Cuarto hasta Villa María se habla de autovía en este primer tramo de lo que es 2015-2019. Repavimentación en lo que es nuestra zona de influencia tan postergada, que es ir a Villa María, ir a San Francisco. Villa María hasta Colonia Prosperidad es. Claro, y después el otro tramo que ya lo hicieron antes o lo están terminando, que es una cuestión más que todo para San Francisco. Uno veía que era un riesgo ya para la salud de las personas, ¿no? Entonces, se cumplimenta, pero es una obra que esta ruta va a seguir, va a tener, según lo que nos decían en esa reunión, un carácter de un camino que uniría las localidades, porque después tendríamos una autovía que iría a 2,5 kilómetros de lo que es hoy la actual traza. Entonces, eso sería para una segunda instancia, 2019 en adelante. O sea que por ahora, tenemos esta repavimentación que se va a unir a lo que es la repavimentación de Sacanta, límite con Santa Fe, que es provincial y cuyo obrador tendríamos en nuestro parque industrial. El obrador es que la 158 está en Playosa. La Playosa porque ella está más o menos en la Sí, más o menos buscan por los traslados. Yo formo parte de un ente que era el ENINDER antes, un ente de desarrollo. Quedamos 18 municipios conformando ese ente, de más de 40 que existíamos. Tenemos una planta de asfalto en caliente que hoy vale 400 mil dólares, se fabrica aquí en Las Varillas, en la firma Lucal. Esa planta está instalada por cuestiones geográficas al lado del corralón de Villa María. Se permite más o menos hasta 100 kilómetros el traslado de lo que es el asfalto. O sea que también es una posibilidad que tenemos de asfaltar calles sumado a lo que ya tenemos de asfalto, digamos, en hormigón y adoquín, sumarle el de caliente. Entonces, una tercera alternativa para seguir sumando cuadras a las 50 que ya hemos hecho en estos 2 primeros años de gestión, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta de que cuando un obrador se instala, uno hace algún tipo de acuerdo, no cobra un alquiler y percibe algunos metros en asfalto, que bueno, en este caso está la posibilidad de asfaltar el ingreso al parque industrial y la calle central, habida cuenta de que ya se está en la etapa de la venta de los terrenos del mismo parque. Pero bueno, lo que a la gente de la ciudad le interesa es esas calles de asfalto en caliente que hoy ve bastante deteriorada, con baches y demás. Bueno, estamos próximos a un sistema de bacheos en donde, bueno, tiene mucho que ver este convenio que tenemos con esos 18 municipios. Estamos trabajando
en los fondos de desarrollo urbano de 2018 y 2019 para dárselos a esta empresa Incisa, que es la concesionaria, y cada uno en función de las demandas verá cuáles son las calles de su pueblo que necesita bachear, repavimentar o asfaltar en caliente. Yo diría que en Las Varillas necesitamos bachear la mayoría de las 40 últimas que se hicieron en un momento donde las napas estaban altas y el piso no era el firme, la capa no fue la consistente también, porque bueno, fueron calles que se recibieron de la Nación y en ese momento se priorizó la cantidad de metros y llegar a los distintos barrios, fue una medida acertada, pero bueno, que hoy a 10 años los distintos municipios tienen el mismo problema, ¿no? Que ya tienen baches y problemas en esos sectores. Y después repavimentar, en este caso la Brochero, que fue la calle que se hizo porque no se pudo hacerlo a Buenos Aires en ese momento, que le faltaba el cordón cuneta, se hizo la Brochero y bueno, fue la primera que se deterioró. Y después dos calles que mucha gente no se acuerda, que son las dos que llegan a los parques, tanto Huracán que el más fuerte, que son calles que fueron hechas por la empresa Modelo, la empresa del Toto Abá, muchos mayores se deben acordar, que las había hecho en su momento también por una cuestión de cambio por instalación de obradores y demás, pero estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Entonces, esas calles ya han quedado totalmente obsoletas. El hormigón dura más años, ahí tenemos calles de 60 años que hoy todavía están en buen estado. El adoquín lo estamos haciendo en lugares donde no hay tránsito pesado, ponemos arcos para que no pasen los camiones, generalmente priorizamos barrios, hemos terminado lo que es el barrio Fenicia, conocido como barrio Bonancea, cerca de ahí de la ruta 13, y también bueno, hay otros barrios que lo pidieron, como el barrio Malvinas, el barrio Plástico 1, donde se hizo la fiesta del otro día de mi barrio Crea, también ha pedido. Son sectores donde no hay mucha circulación vehicular fuerte de camiones, entonces se puede avanzar con el adoquinado. En otros sectores, como el sector que conduce a Pauni, o aquel que estamos trabajando de la calle Jerónimo Luis de Cabrera y demás, no, está dentro del plan de las 24 calles de hormigón. Cuando se planteó desde la municipalidad este plan de pavimentación, una de las partes importantes era la respuesta de los vecinos, no solo a comprometerse, sino a abonar las cuotas luego mensuales, ¿no es cierto?, para pagar la obra. ¿Cómo nos ha ido en relación a la cobro? Bueno, yo siempre digo que en esto, porque así sea esto de hormigón, que es un plan municipal, así sea el Fondo de Desarrollo Urbano que llega de la provincia, pero que tenemos que devolverlo en 36 cuotas mensuales, el adoquinado, que es prácticamente esfuerzo puro de los vecinos, cordón cuneta, bueno, todas esas obras dependen de la confianza del vecino. Y el vecino recuperó la confianza producto de que nosotros hemos cumplido primero con todas esas obras que habían sido cobradas y no habían sido hechas. El sector donde empezamos, allá en la calle Pellegrini, Corrientes, Uspallata, España, que eran calles que se habían cobrado y sobre las cuales muchos vecinos no pagaban porque no veían la obra. Creo que esto fue producto de una obra que se quiso hacer de pavimento que fue, por oposición fue, digamos, rechazada. Otro poco porque el tiempo no le permitió a la administración anterior, las condiciones climáticas hablo, ¿no?, terminar las obras. Entonces, bueno, quedaron inconclusivas. Y también, debemos decirlo, nos hemos hecho cargo de obras que fueron cobradas hace 40 años. Hay vecinos que le habían pagado, cuando le tocó pasar al frente, si tenían el cedulón que demostraron el pago, no pagaron.
Entonces, bueno, eso hizo que la gente recuperara la confianza. Y cuando la gente recupera la confianza, paga, y bueno, y viene lo otro, es que te empieza a pedir, te empieza a exigir, y como te contaba recién de todos los barrios, hay otros más, Altos de Poniente, sectores que tienen que ver allá con la fundición de Pauni hacia la izquierda, yendo para el periférico, esos barrios que hace muchos años que están, son también de tránsito liviano y también piden adoquín. Y bueno, y así, bueno, tenemos un montón de pedidos. Así que bueno, y ni hablar de las LED, ¿no? Porque están pidiendo continuidad porque, bueno, se ha hecho el centro y, bueno, la gente quiere que esto siga para más. Bien, las varillas cada vez más grandes. Veía el fin de semana pasado, el sábado, que se hizo esa fiesta en una de las salidas también de las varillas allí, creo que en el predio de Salamanca. Y uno, cuando tiene la oportunidad de ir a ver, cuando está esta fiesta, y te da para observar cómo montan los escenarios, es muy lindo también aquí las varillas, se da cuenta de que no debe ser tan fácil ser intendente municipal con todo el equipo, porque cada vez está todo tan extenso. Sí, y esa fiesta posiblemente dentro de poco tiempo ya no se puedan hacer más en esos lugares porque ya se están poblando. Cuando se hicieron las ordenanzas que permitían estos lugares, eran lugares en donde no había vecinos, había un monte de eucalipto ahí al frente. Entonces, bueno, hoy, cuando el Consejo vuelva a tener sesiones ordinarias, y bueno, va a haber muchas cosas para rever, porque también tenemos que ir consensuando el descanso de los vecinos con la diversión de los menores y no tan menores. Bueno, en fin, es cuestión de ir trabajando esto. Muy bien. Bueno, Dani, ¿cómo está viendo este enero, ya casi en febrero, 2018? Bueno, la época, lo que es propio del verano, ¿no? Estamos trabajando fuertemente en el desmalezado. Tuvimos una dificultad con el riego este fin de semana, producto del incendio del basural. Sobre ese tema hemos trabajado para que, y tenemos una reunión concertada mañana para ya dejar definido todo un organigrama de trabajo. En esto tenemos colaboración de bomberos también y demás. Así que bueno, son los temas del verano. Y bueno, y ahora cuando la gente vuelve de vacaciones, Paula ya tiene 10 obras agendadas para fijarle fecha de inauguración para lo que es de aquí desde febrero en los primeros meses del año, ¿no? Para un programa de trabajo similar a lo que veníamos haciendo, para, bueno, no quedarnos en que hemos trabajado el año pasado por cuestiones electorales, sino que el ritmo sigue el mismo, ¿no? Muy bien. ¿El intendente cuándo se va de vacaciones? No, en este periodo no voy a tomar, me voy a ir en septiembre unos días a Italia por el tema del hermanamiento. Muy bien, claro. Que anda todo muy bien lo de la hermanamiento. Por lo menos estuve la semana pasada en la empresa y charlando con gente de la Asociación Italiana y están trabajando, ya estaban llegando a 20 inscriptos y bueno, esperaban sumar algunos más para armar el grupo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.